Hoy echamos las campanas al vuelo. Hoy serán ellas las que hablen. Hoy llevaremos este sonido milenario por los países del viejo continente con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Ese sonido de las campanas cobra una belleza sublime cuando se tocan manualmente, como es el caso de Albaida y de muchos otros lugares, porque nos recuerda que detrás de ese volteo o de ese repique hay alguien con un nombre y un apellido, alguien con una historia concreta, alguien que es nuestro vecino, nuestro amigo, que está dejando un momento de su tiempo, que está prestando su esfuerzo para hacerla sonar. El toque de campanas es un patrimonio inmaterial valiosísimo, ya que constituye un lenguaje musical y un medio de comunicación en toda Europa. Y es cierto que la música que surge del campanario es parte inherente de nuestro imaginario colectivo, activa nuestros recuerdos y nos convoca. Porque todos juntos, mediante el sonido milenario de las campanas, tocadas por campaneros y carrillonistas, haremos que vuele por el cielo del viejo continente un mensaje de unión y de paz para celebrar el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Los campaneros de Albaida, junto con el resto de organizaciones del acto, agradecemos la gran acogida, entusiasmo e ilusión que hemos encontrado en toda Europa por parte de campaneros, carrillonistas y asociaciones para realizar este gran acontecimiento que tiene como finalidad última la declaración por parte de la UNESCO del toque manual de campanas como patrimonio inmaterial de la humanidad. El toque manual es un lenguaje universal que durante siglos comunicaba todo lo que acontecía y afectaba a una comunidad. Este lenguaje musical ha sido interpretado por personas anónimas que de generación en generación y hasta nuestros días han ido transmitiendo esta buena práctica. Cuando empezaron a mecanizarse las campanas, con la eliminación del campanero, se perdía este lenguaje, ya que no se trataba simplemente de golpear la campana con un mazo, sino que el campanero era la parte esencial, era quien marcaba el pulso vital de la colectividad a la que dirigía sus toques. Each of us is enriched by the contributions of those who came before us, providing a legacy that reminds us of the beauty and accomplishments of the past and grounds our lives today. Cada uno de nosotros se enriquece con las contribuciones de aquellos que nos precedieron, proporcionando un legado que nos recuerda la belleza y los logros del pasado, y además fundamenta nuestras vidas en la actualidad.